amigos de toda la región, como siempre es un enorme placer estar en contacto con cada uno de ustedes y esto se lo debemos a todos los medios de comunicación, televisivos y radiales quienes emiten nuestro programa. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en cada una de nuestras ediciones. En esta oportunidad vamos a visitar Estancia y Cabaña Don Toto de Oscar Alberto Ebel. Él se va a referir en cuanto a los trabajos que vienen realizando en dicha cabaña. Vamos a conocer los toritos de 20, 22, 23 años que se están preparando para los próximos remates, para los próximos servicios. Toritos que a los 2 años ya estarían entrando en servicio. Algunos de ellos van a salir en el remate de establecimientos chaqueños integrados que tendrá lugar el 2 de octubre aquí en General José de San Martín. Por la situación que estamos atravesando en cuanto a la pandemia, remate que se va a realizar probablemente por internet, por streaming, no remate físico multitudinario como se venía realizando todos los años. Con respecto a esto, entonces se va a referir Oscar Ebel. También vamos a conocer los toros de 3 años, que con seguridad sí ya van a salir en el próximo remate. También vamos a conocer toros que ya están a la venta en la cabaña, para lo cual se pueden comunicar con Oscar o bien con Juan Pablo Ebel. Estos son los temas que vamos a compartir en el programa correspondiente al día de la fecha. También vamos a compartir una entrevista con Juan Pablo Ebel, quien se va a referir en cuanto a la reposición de las cabañas, machos y hembras, las actividades que se vienen realizando para que estos terneros y terneras puedan llegar a ser reproductores machos o hembras. Estamos hablando de 2 razas en particular, Braford y Brangus, negros y colorados. Con respecto a esto también se va a referir entonces Juan Pablo Ebel. Estos son los temas que tenemos para compartir con ustedes en el programa correspondiente al día de la fecha. Espero sea del agrado de cada uno de ustedes. Compartimos una breve pausa y regresamos. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos de vuelta, sentir es que nunca se harán olvidar. Cabaña Don Toto, de Oscar Alberto Ebel. Venta de reproductores Braford y Brangus, colorados y negros, todo el año. Rusticidad, genética, aclimatados a la zona. Visítenos y lo comprobará. Campo Winter, General San Martín, Chaco. Celular 3725-6087-16. Mail eicdontoto@yahoo.com.ar. Maquinagro, concesionario oficial para la provincia de Formosa de tractores Massey Ferguson. Todo en implementos agrícolas. Maquinagro, donde el servicio marca la diferencia. Avenida Carlos Pellegrini, acceso sur, El Colorado, Formosa. Teléfono 03704-480-050, 480-369. Maquinagro.com.ar. Maquinagro, la fuerza de un líder. Sexto gran remate de cabaña El Zapucay. 90 reproductores, caprinos, boer, puro de pedigre y puros controlados, ovinos, dorper y white dorper, puros de pedigre y puros controlados, porcinos, razas varias. Contactos 03734-1560-6647, 03794-1569-6169. Sábado 15 de agosto, gran remate de cabaña El Zapucay. Integral Repuestos, servicios mecánicos, repuestos y accesorios para automotores, agente oficial, Steel, Petrobras, Ombú. Integral Repuestos, Avenida Ingeniero Mañanes, 767, teléfono 03725-420-317, Facebook Integral Repuestos.
Cabaña Don Aníbal, de Carlos Aníbal Fogar, Lote 41, El Aguará, Machagay, Chaco, a 18 kilómetros de Machagay por Ruta 10. Venta de reproductores Brangus, negros y colorados, machos y hembras. Celular 03734-605762. Misiones Maderas. Lo que necesitas en maderas en un solo lugar. Ruta 90 e Islas Malvinas. Ventas por mayor y menor. Tablas, tirantes, vigas, cornisas, techos, machimbre. Llevamos a domicilio, a pedido, comederos para animales, casillas de madera, muebles en general. Celular 03725-460799 y 03725-549020. Lo hemos anticipado, compartimos esta entrevista con Oscar Evel de Cabaña Don Toto. Se refiere en cuanto a los trabajos que se vienen realizando con los toritos de 20, 22, 23 meses que próximamente entrarán en servicios y algunos de ellos estarán aptos para el remate de establecimientos chaqueños integrados 2020 en el mes de octubre, más precisamente el 2 de octubre. Remate que, como bien decíamos al comienzo de nuestro programa, se va a realizar por internet, por streaming. Ya próximamente iremos brindando mayores y mejores datos con respecto a esto. Oscar Evel se va a referir en cuanto a los toros de 3 años que ya están aptos para la venta particular en la cabaña y así también para el remate del 2 de octubre de establecimientos chaqueños integrados. Lo vamos a escuchar a Oscar Evel. Bueno, Ricardo, muchas gracias por la visita, sabes todo lo que te aprecio, los años que venimos, por así decir, trabajando juntos y este intercambio que es bueno. Gracias a tu trabajo, a tu aporte, podemos difundir lo que nosotros muchas veces en silencio en el campo hacemos. Y es bueno que la comunidad del campo, como aquellos de la ciudad que también gustan de las cosas del campo, que sin duda hay muchos, puedan ver lo que uno hace tranqueras adentro. Así que bueno, un saludo, como te decía, para todos ustedes y de la amplia audiencia. Veíamos estos toritos, decíamos que algunos no tienen 2 años, otros que ya tienen 3 años, que van a salir en el remate de establecimientos chaqueños integrados, pero detrás de esto hay una serie de trabajos que se vienen realizando. Hoy, sobre todo, cuando las condiciones climáticas dificultan aún más, digamos, la posibilidad de producir estos reproductores. Sí, exactamente. Producir en el Chaco, sobre todo en esta zona del país, no es sencillo. Hoy estamos atravesando una sequía bastante prolongada y eso obliga a ir corrigiendo los déficits de agua, tratando de paliar en parte las condiciones desfavorables que acarrea toda esta falta de lluvias. Es por eso que, como vos viste, hay lotes de destete que se están suplementando, también los toritos que ahora están en 22, 23 meses, que van a cumplir los 2 años ahora a partir de este nuevo servicio, que se están preparando para la venta. Algunos de estos, como vos bien decías, van a ir a la venta en Echi, en nuestro remate. De paso paso a decirte que va a ser, si Dios quiere, a raíz de toda esta pandemia, el 2 de octubre de este año. Y también hay un grupo de toros de 3 años que estuvimos viendo las imágenes, tomando imágenes, que parte de esos toros, el grueso de esos toros, van a ir a nuestro remate. Entonces, así aquel productor, aquel ganadero que por ahí quiere venir
al establecimiento, a la cabaña, a ver los toros que van a ir al remate, las puertas están abiertas, entonces lo ve bien en detalle, lo ven en el campo, cómo se están criando, y hay una mejor, digamos así, posibilidad de observar su desplazamiento, las condiciones, el temperamento y todo ese tipo de cosas. Así que eso es lo que estamos haciendo básicamente ahora. También no pudimos ver un lote de hembras, pero también van a ir al remate un lote de hembras, Brangus y Bradford, como todos los años, y así todos los integrantes de nuestro de Echi están haciendo lo mismo. A pesar de todo esto que, como te decía, de la pandemia, estamos trabajando que seguramente se va a poder hacer el remate, Dios mediante. Cabaña Don Toto, de Oscar Alberto Ebel. Venta de reproductores Bradford y Brangus, colorados y negros, todo el año. Rusticidad, genética, aclimatados a la zona. Visítenos y lo comprobará. Campo Winter, General San Martín, Chaco. Celular 3725-6087-16. Mail eicdontoto@yahoo.com.ar. Vale destacar que esta es una cabaña que hace varios años ya viene trabajando en la producción de reproductores y año tras año también apostando en genética, mejorando precisamente la genética de esta raza como son la Brangus y la Bradford. Sí, exactamente. Eso es lo que nosotros hacemos mucho hincapié, en lograr un reproductor que sea adaptado al medio, que le den todas las bondades, por así decirlo, criados en el Chaco, aclimatados a la zona, a la garrapata, al calor, pero no descuidamos la genética. Es una de nuestros objetivos, ir incorporando sangre nueva, ver todos aquellos toros que se adapten a la zona, haciendo hincapié en sobre todo en prepucio, que la gente es muy exigente en ese tipo de cosas, digamos, que sea prepucio correcto, que se desplace bien, en fin, tratamos de ir mejorando año a año, ya que, como las imágenes seguramente la pueden mostrar bien, que hay un cierto nivel en cuanto a los reproductores, que aquel ganadero puede venir tranquilamente, como lo está haciendo hace más de 30 años, y confiando en nuestros productos. Razón por la cual uno también, gracias al trabajo serio y ordenado que se va haciendo, vamos año a año vendiendo y con buenos resultados y con buenos comentarios de la ternerada que largan esos toros. Misiones Maderas, lo que necesitas en maderas en un solo lugar. Ruta 90 e Islas Malvinas. Ventas por mayor y menor. Tablas, tirantes, vigas, cornisas, techos, machimbre. Llevamos a domicilio, a pedido, comederos para animales, casillas de madera, muebles en general. Celular 03725-460799 y 03725-549020. Pese a todas las dificultades, el campo no para, ¿no? Los toros, las vacas deben seguir comiendo, siguen pariendo. Tranquera adentro, prácticamente nosotros le estamos metiendo como si no hay pandemia, con los recaudos, con los protocolos, con los cuidados, lógicamente que hay que tener. Podemos seguir trabajando, produciendo alimentos para el mundo, sería para la Argentina. Así que estamos en esa, con muchas ganas, con mucho esfuerzo, poniéndole mayor énfasis ahora, como te decía, todo el tema de la falta de agua, pero no paramos, así que esa es la idea, seguir, y estamos firmes en este tipo de trabajo. Seguramente agradecer a los amigos, a los compradores, aquellos que visitan el Cabaña Don Toto y aquellos que participan del remate de Echi, ¿no? Brindarles el agradecimiento y también recordarles la fecha del remate y también seguramente a muchos decirles que las puertas están abiertas para cuando quieran visitar la casa. Sí, desde ya. Desde Echi estamos en nuestro 16º remate, Dios mediante, este año.
y le seguimos apostando a esto. Un gracias grandote a todos los compradores que año a año confían en nuestros productos. El grupo está consolidado, cada vez más fuerte, trabajando mucho en cuanto a genética, introduciendo todas las técnicas de reproducción, IATF, algunos con transferencia de embriones, para es lo que se va viniendo y lo que realmente demanda el mundo, tener carne buena, de calidad, rusticidad y que sea apetecible a todo consumidor. Así que esa es la idea y los esperamos en octubre, el 2 de octubre, seguramente si no hay cambios de última hora, esa es la fecha asignada. Así que bueno, están invitados todos los ganaderos amigos. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán. Sexto gran remate de cabaña El Zapucay. 90 reproductores, caprinos, boer, puro de pedigree y puros controlados, ovinos, dorper y white dorper, puros de pedigree y puros controlados, porcinos, razas varias. Contactos 03734-1560-6647, 03794-1569-6169. Sábado 15 de agosto, gran remate de cabaña El Zapucay. Juan Pablo Ebel de Cabaña Don Toto se refiere en cuanto a la reposición, en cuanto a los terneros, machos y hembras que son para la reposición precisamente de la cabaña. Se va a referir en cuanto al trabajo, las actividades que se realizan para que estos terneros y terneras lleguen a ser toritos, lleguen a ser vaquillas, madres para la cabaña. Juan Pablo Ebel también se refiere en cuanto a la situación actual del campo, de la ganadería, motor fundamental para nuestro país, para seguir manteniéndose en pie por todas las dificultades que en este momento está atravesando. Lo vamos a escuchar a Juan Pablo Ebel. Bueno, antes que nada, Bedín, gracias por venir, por darnos tu tiempo para mostrar lo que hacemos. Bueno, eso que se veía al principio era la reposición que estamos recriando, ya destetada, ¿no es cierto? Que ha pasado por un proceso de selección, ya sea, sobre todo fenotípicamente, ¿sí? Buscando primera parte, por un lado, mantener el stock de hembras, asegurarnos el stock de hembras de reposición, de acuerdo a la cantidad más o menos de vacas que salen del servicio, ya sea por no presentar su ternero en debido tiempo, o por CUT, o por algún tipo de inconveniente que pueda tener, que la vaca sale del campo de la producción, ¿no es cierto? Entonces, lo que primero hacemos es asegurarnos la cantidad de hembras para la reposición. Y por otra parte, lo que compete a la reposición y la recría de toritos, ¿sí? Estos terneros, los machos irán a futuros toros, todavía muy por arriba, ¿sí? Sin tener en cuenta algunos tipos de medidas que se hacen más adelante. Empieza, esta es la primera etapa de selección, tanto de hembras como de machos, y que se le hace una recría un poco más intensiva, un poco más, con un poco más atención, para llegar al producto, digamos, de la mejor manera a los dos años, ¿sí? Nuestra idea es intensificar la recría, sobre todo de estos animales que se veían, para que el reproductor macho llegue a los dos años en condiciones de entrar a un servicio y la hembra, en la medida de lo posible, a los 20 meses estar apta para recibir servicio, sea inseminación artificial o servicio natural con toros, ¿no es cierto? Cabe destacar una aclaración que esto se hace, la recría se hace a campo con suplementación, que vamos priorizando, como te decía, este grupo de animales ahora, que todavía están machos y hembras juntos, pero en la siguiente etapa se separan
y a la par de ellos siguen sus compañeros que van, digamos, para invernada. Siguen con una alimentación un poco más inferior, una suplementación inferior, pero de todas maneras dándole importancia a este invierno que se nos viene. Ya sea para la invernada, para que no pierdan peso, para mantener, para en la medida de lo posible que sigan ganando peso, para salir del año que viene con un novillito, en este caso para los machos, y con una ternera pesada en el caso de las hembras. Cabaña Don Toto, de Oscar Alberto Ebel. Venta de reproductores Bradford y Brangu, colorados y negros, todo el año. Rusticidad, genética, aclimatados a la zona. Visítenos y lo comprobará. Campo Winter, General San Martín, Chaco. Celular 3725-608716. Mail eicdontoto@yahoo.com.ar. ¿Qué representa para vos trabajar a la par de tu padre, que no muchos lo pueden hacer, y bueno, y tenés esa posibilidad, digamos, de trabajar con alguien, con un apasionado de todo? Sin duda, soy un agradecido a la vida por eso. Entre los dos hemos aprendido uno de otro, sobre todo en la primera etapa, en el proceso de adaptación. No es fácil, sobre todo porque uno tiene sus ideas y el otro las suyas, y en consensuar está el secreto, en escuchar, en saber sabernos escuchar el uno al otro, plantear las ideas de la mejor manera y aprender, porque yo aprendo mucho de él quizá aprenda algo de mí, y de esa manera nos vamos relacionando en la actividad. Seguimos trabajando juntos ya casi 10 años, que no son pocos, que con todas las dificultades que puedan aparecer, porque somos dos personas pensantes de distinta manera, pero apasionados los dos. La ganadería y el campo nos une, y eso creo que va a seguir así, así que ese creo que el consenso y el hablar, el expresar lo que uno piensa, le parece, me parece que es el secreto. Aumenta tu impacto visual con creatividad y resultados óptimos. Desde la creación de logotipo o marca hasta la instalación en el mercado, imagen corporativa, estrategia comercial, asesoramiento, marketing digital, campañas publicitarias, servicio integral en comunicación audiovisual, publicar, marketing y publicidad. Más info y presupuesto al teléfono móvil y WhatsApp 3725-457478. Publicar, marketing y publicidad. Producciones Multimedia. Una vez más hemos arribado al final de nuestro programa. Espero haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Nos vamos, no sin antes agradecer a todos los medios de comunicación, televisivos y radiales, quienes emiten nuestro programa. A todos ellos muchísimas gracias, y a ustedes también por acompañarnos en cada una de nuestras ediciones. Hasta un nuevo encuentro.